contento, apoyando acá a los muchachos. Tú sabes, bueno, estamos metidos en el negocio del ciclismo hace un tiempo, apoyando a Yago, a mi hijo y a los otros chicos. Estamos haciendo una pequeña delegación comparada, ya la vas a ver, allá con las delegaciones de otros países del continente, pero el BMX está creciendo. También gracias al apoyo de la Municipalidad de Miraflores, que tenemos acá este circuito, aunque no es oficial, le falta 200 metros, pero bueno, algo es algo. Y estamos impulsando, pues la idea es hacer una delegación para ir al Mundial el próximo año en Inglaterra, en mayo del próximo año. Bueno, él está entrenando 6 veces a la semana, un entrenador que ha sido campeón mundial, Daniel Roba, que es ecuatoriano, y justo acá con Yurban, que está haciendo la contraparte en Perú. Entonces tienen clases básicamente una hora, hora y media, parte física, técnicas y todo. Recién hemos arrancado este proyecto, que la culminación es mayo del 2012, como te digo, en Inglaterra. Esta prueba es UCI, que es la Unión Ciclística Internacional, que es la que norma, digamos, el ciclismo, y haces unos puntos que para el ranking a nivel mundial, ¿no? Pero es un ranking de puntaje, pero al final tienes que participar en 2 pruebas internacionales para poder ir a un mundial. Bueno, mi objetivo es llegar a la final, ¿no? O sea, nunca he llegado a una final y ahora que he entrenado desde casi hace 2 meses que vengo al entrenamiento, espero llegar a la final y si se puede, primero, entre los 3 primeros, por ahí, ¿no? Los he estudiado, los argentinos que están ahí andan muy fuerte y antes de ayer he visto videos sobre el circuito, cómo pasan y más o menos tengo una idea de cómo hay que hacer. En físico, técnico y también en fuerza. He tenido que ir al gimnasio, practicar en pistas, en la pista por vía, como en urbano, también en el circuito, por tierra, la técnico, todo lo técnico lo he venido haciendo acá con Yago y justo ha venido un entrenador de Ecuador, Daniel Roura, que nos ha dado clases y nos ha dado mucho más información de cómo hay que tomar esto, ¿no? ¿Dónde estás? ¡Arriba, Perú!